Diges TV, TV Aprendiendo. Esto es Échale un Ojo a la Cultura. Martes 2 de febrero, estamos empezando el segundo mes del año. ¿Qué pasó con los tamales? A ver, el equipo. ¿No hubo tamales? ¡Qué barbaridad! De aquí nosotros pendientes de los tamales. Pero eso fue del mes pasado, yo hablo de hoy. Ahorita pedimos los tamales, muy bien. Pues estamos en Échale un Ojo a la Cultura. Tenemos un programa muy interesante que nos va a aportar mucho a todos los que estamos en la docencia, a todos los que hemos pasado como alumnos, y que seguramente nos dejará aprendizajes, no nada más de una asignatura, sino de varias. Tenemos hoy dos invitados, vamos a empezar saludando. Muy buenos días al maestro Gerardo Mora, ¿cómo está usted? Buenos días. Y nos acompaña también el maestro Alejandro Sevilla, muy buenos días, maestro. Buenos días, buenos días. Pues bien, muchas gracias por permitirnos hacer este experimento donde ustedes se someten al escrutinio de los jóvenes adolescentes, que ya hemos visto que no es fácil. Se les ocurre preguntar lo que sea, bueno, cuando no se quedan mudos de la impresión o les llegan los ataques de risa y todo esto. Pero pues vamos a dar inicio presentando al equipo que hoy nos acompaña. Empezamos con las guapas. Denis. Fabiola. Denis. Fabiola. Buenos días, soy Harold. Buenos días, soy Gael. Pues este es el equipo de la Escuela Secundaria Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz, quienes hoy platicarán con los maestros Gerardo y Alejandro. ¿Quién empieza, muchachos? ¿Denis? Bien, Denis. Muy buenos días. ¿En qué No, es que no sé. Tranquilo. Bueno, buenos días, profesores. ¿Cómo surgió el modelo de educación histórica? Bueno, la Normal Superior de México se dedica a formar profesores de historia. Entonces, íbamos a las secundarias a ver a los maestros que les llaman practicantes, con grupos de numerosos, y muchas veces sus estrategias no les funcionaban porque eran dictados, eran exposiciones muy extensas, y entonces surgió la necesidad de crear un modelo de educación histórica con estrategias más activas, más novedosas, más interesantes para los alumnos de secundaria, ¿no? Entonces nuestro modelo se caracteriza por el uso de imágenes, ¿no?, como fuentes de la historia, para que ustedes conozcan a partir de las imágenes los temas. También utilizamos esquemas lógicos, porque el esquema lógico le permite al alumno no estar copiando, al maestro no estar dictando, y a partir de los esquemas lógicos ustedes pueden pensar y presentar un tema y comprenderlo. Y también nuestro modelo se caracteriza por, en cada bloque, hacer un taller activo, primero de inteligencias múltiples, para que ustedes no solo estén sentados en el salón, sino también hagan otras actividades. Otro de museología, donde pueden ustedes elaborar estos biombos, por ejemplo, que ustedes aquí ya hicieron con el maestro Alejandro, alumno de la Normal Superior. Es un taller de periodismo donde ustedes presentarán publicaciones como las que tenemos aquí enfrente. Un taller de dramatización donde ustedes podrán no ponerse nerviosos cuando estén frente a una cámara. Y finalmente un proyecto libre, porque sabemos que a muchos de ustedes les gusta la música, les gusta el baile. Entonces nosotros queremos que los temas que vemos en bloque 5, ustedes puedan utilizar sus habilidades, sus gustos en el aprendizaje de la historia. Por eso surgió el modelo de educación histórica. Profesor, ¿de dónde sacaron la información o de dónde la idea, de dónde fue basado? Fueron dos ideas, ¿no? Primero, pues ver las reacciones de los alumnos. Nosotros tenemos una clasificación de alumnos de secundaria. No todos los alumnos son iguales. Hay unos que les llamamos alumnos ordenados, que son los que vienen a los programas de televisión, que son los que traen siempre la tarea, cumplen, están atentos.
pero no todos los alumnos son así. Tenemos alumnos que tienen intereses extraescolares, ¿no? Que les gusta el deporte, que les gusta la música, y esos alumnos hay que platicar con ellos para acercarlos a la historia, ¿no? Aparte. Tenemos alumnos que pues solo lo que el maestro les pide que hagan, eso hacen y no hacen más. Y tenemos que les llamamos pasivos, y tenemos alumnos que les llamamos desordenados, que por una serie de circunstancias o dificultades es difícil integrarse a la clase. Entonces nosotros vemos cómo reaccionan todos los alumnos ante los contenidos históricos. A algunos les gustan más las imágenes, los videos, a otros les puede llamar la atención música, a otros les puede llamar la atención con la lectura, presentar, escribir, ¿no? Presentar actuaciones. Entonces, a partir de una necesidad de distintas actividades, es como debe el maestro de historia acercarse a los alumnos y al grupo. Y aparte de otras ideas, nosotros participamos en eventos internacionales, publicamos en España, publicamos en Brasil y tenemos contacto con otros colegas que nos dan ideas sobre lo que se está haciendo en América Latina y en España principalmente. ¿Qué esquemas les ha funcionado más al poder enseñar? Bueno, hay tres tipos de esquemas. Digamos, hay unos muy sencillos que como el diagrama árbol, que se parece a un mapa conceptual, pero no es un mapa conceptual, sino es un árbol donde hay una idea principal, después ideas secundarias y después ideas complementarias. Es el otro que es sencillo, le llamamos el radial, que es un sol, ¿no? Donde está el tema al centro y a los lados van la información. Tenemos otro esquema que sustituye un poco las líneas del tiempo, que luego ya se aburren ustedes de estarlas viendo, que es el diagrama proceso, ¿no? Que inicia con un hecho principal, después hechos intermedios, un hecho final y una conclusión. Tenemos un diagrama un poco más complejo que lo obtuvimos de Robert Marzano, que se llama diagrama acontecimiento, tiene antecedentes, consecuencias, los personajes, la ubicación personal, la ubicación espacial y temporal y una cronología. Y tenemos otros diagramas, como platicamos aquí con un maestro de telesecundarias, donde a partir de la lógica ustedes pueden desarrollar hipótesis, comprobar dilemas, que son los el diagrama famoso, diagrama espina de multicausalidad. Entonces utilizamos todos esos esquemas en las clases, no solo un esquema sino muchos esquemas para que ustedes los primero los aprendan, después los dominen y después los apliquen en los talleres. Con un diagrama espina, por ejemplo, podemos escribir una noticia. Entonces los esquemas no solo es para verlos en la clase, sino les sirve también en la aplicación de sus conocimientos. Bueno, profesor, una pregunta. ¿Y cuál ha sido su experiencia con este modelo? Desde 2006 ya lo hemos aplicado, ha sido muy muy exitoso, ¿no? Los mejores maestros de historia han pasado por la Normal Superior y tienen este modelo de educación histórica. Porque trata a los alumnos pues, de forma diferenciada, ¿no? O sea, sabemos que unos alumnos tienen más unas inteligencias, unas habilidades, otros otra. Y el modelo se ajusta a esas necesidades, no es la misma clase siempre. La clase va cambiando a lo largo de los bimestres, de los bloques, y los alumnos van haciendo distintos tipos de actividades, no hace siempre la misma actividad, va cambiando. Por eso es exitoso, por eso les gusta. Perdón. Maestro Alejandro, hay algunos trabajos aquí ya de sus alumnos donde se está aplicando este modelo, ¿nos podría explicar qué es, por favor, para que entendamos un poquito más? En el primer, yo entré a la secundaria 6 en el segundo bimestre, trabajamos primero el biombo, ¿no? Y después trabajamos lo que fue el periodo histórico, ¿no? Ellos tenían que investigar, tenían que redactar sus propias noticias, ¿no? Y tal parece que para la mayoría fue de su interés, ¿no? Porque sale de la rutina, ¿no? Rutina me refiero con resúmenes, ¿no? Cuestionarios, entonces ellos se van familiarizando, ¿no? con cada una de las actividades. En este próximo bimestre tenemos el proyecto de museología, ¿no? En el cual ellos tienen que hacer sus piezas, ¿no? Tienen que explicarlas
y ellos mismos son las guías de su propio museo. Entonces, por ejemplo, en estos biombos, ¿qué es lo que se puede observar? Si nos ayudas, Denise, por favor, tomando uno, para que lo tome la cámara. Bien, los biombos, ¿no?, fueron muy utilizados en la época novohispana, ¿no? Entonces, nosotros estábamos en ese tema y fue algo muy interesante, ¿no?, tomar en cuenta esa utilería, ¿no?, de la época para que ellos pudieran generar empatía, ¿no?, y saber cómo era la vida cotidiana, ¿no? Podemos observar aquí la arquitectura, ¿no?, de neoclásica, ¿no?, barroca, lo podemos voltear. La vida cotidiana, ¿no?, la vestimenta, ¿no?, la moda, que es lo principal. ¿Y en los periódicos? A cada equipo, se organizaron en equipos, a cada equipo se le dio un tema en específico, y cada equipo tenía que investigar, escribir sus propias notas y hacer algunos anuncios clasificados como una sopa de letras y algunos otros juegos. Ok, entonces, como se puede observar aquí, se están vinculando finalmente las asignaturas. Claro. Desde luego, ¿no? Yo creo que empezando por el periódico, ¿no?, en la redacción de las noticias se estaría vinculando con la asignatura de español, ¿no?, en el caso de los biombos, con la asignatura de artes. Bien, muchas gracias. Perdón, aquí vamos a voltear la entrevista tantito, maestro. Denise, ¿qué tan fácil ha sido para ti esta forma de trabajar o prefieres un resumen? Yo prefiero los esquemas. Han sido más fáciles, didácticos, y es una forma mejor, más fácil de aprender, ya que con los resúmenes muchas veces los alumnos, bueno, por ejemplo, yo no los entiendo muy bien. A ver, un joven allá, en el caso de Harold. Para mí igual ha sido más fácil porque para mí, que yo soy visual, es más fácil recordar o aprender los temas que ha dado el profesor Alex. Bueno, también para mí ha sido fácil porque pues también soy de aprendizaje visual y se me hace más fácil recordar o tener más presente los temas que nos han enseñado los profesores. Maestro Gerardo, comentaban que este modelo funciona para todo. ¿Qué es más fácil? En el caso de usted como formador, en el caso de maestros de historia, en el caso de alumnos de secundaria, ¿quiénes reaccionan mejor o quiénes son más difíciles de acoplar al modelo? Bueno, si estás hablando de los alumnos de diurnas, de trabajadores y de técnicas, obviamente el modelo funciona mejor en secundarias técnicas. ¿Por qué? Porque tienen más, están más ordenados, tienen mejor incidencia en talleres, en actividades prácticas y matemáticas. Entonces, nos es más fácil trabajar con secundarias técnicas, ¿no? El alumno tiene más capacidad de analítica y eso nos permite que los 10 esquemas que utilizamos en cada clase, los alumnos los asimilen mejor. Ya se quedaron acá mudos de la impresión. Bueno, ¿por qué le surge a usted esta necesidad? ¿En qué momento se da cuenta que hay que crear un modelo nuevo? ¿Qué es lo que cambia o qué es lo que no se había visto antes? La enseñanza convencional de historia consistía en que el profesor hablara 20, 30 minutos del tema y el alumno hiciera un resumen, un dictado, un cuestionario, y así se iban las 150, 180 clases. Esto naturalmente causaba aburrimiento, algo inquietud y hasta desorden. Entonces nos vimos en la necesidad de cambiar radicalmente ese método expositivo, ¿no? Primero pensamos que la mente de los alumnos es más nueva que la de los adultos, ¿no? Entonces funciona más rápido. Como dicen aquí los muchachos, un esquema, una infografía, como lo es en las líneas del metro, nos permite rápidamente obtener información, resolver problemas. Por otro lado, a todo mundo, a los jóvenes les gusta lo visual, ¿no? Las modas, ¿no? La música,
la vida cotidiana, ¿no? Cómo se vivía antes, cómo eran las relaciones personales en la historia. Entonces, toda esta información que luego no viene en los libros de texto, ¿no?, la utilizamos para llamar la atención del alumno. Y con los talleres vemos que pues, tienen muchísimas habilidades, ¿no? Entonces, poco a poco, por ejemplo, a lo largo del curso, iniciamos primero con las inteligencias múltiples, la lingüística, la visual, hacemos juegos, para que ya cuando llegue el cuarto bimestre, donde estén dramatizando y actuando, pues ya tengan esa experiencia. Y pasamos antes por la museología, que es la elaboración de objetos, que es muy importante el trabajo manual, es muy muy importante, por eso lo recuperamos en museología, y después la lectura y la escritura, ¿no? Pero primero el manual, para que observen los objetos, para los que los puedan manipular. Las inteligencias, como dice Garner, son múltiples, ¿no? No solamente son las del trabajo de gabinete, sino es toda, involucra toda la personalidad del alumno. Entonces, de ahí la necesidad de utilizar todos los recursos existentes, integrarlos en un modelo para que todos los alumnos pasen por el mismo proceso. Ahora bien, este modelo, que es muy interesante, he tenido la oportunidad de ver los trabajos de los muchachos, ¿considera usted que sea aplicable para cualquier otra asignatura? Matemáticas, ciencias. Estamos trabajando un curso en secundarias diurnas y técnicas. En la técnica 8 dimos un curso que está en YouTube, en mi canal, en donde presentamos este modelo para todos los maestros de las asignaturas. A partir de lo que es la planificación argumentada, a partir del diagnóstico que hay que hacer del grupo, para diseñar las secuencias y situaciones didácticas. Y también trabajamos el análisis de evidencias de aprendizaje, porque no basta planificar y dar clase, es importante evaluar el aprendizaje de los alumnos para poder modificar nuestras técnicas o ayudarles en lo particular. Gracias, maestro. Me están indicando que tenemos chat, vamos a ver qué nos dicen por acá, la hermosa voz de Alma. Así es, hoy pues estamos saludando primero a las escuelas que ya están conectadas, tenemos aquí a la 103, a la 105, ahí está Juan, tenemos a la 75, a la 91, por supuesto a la 6 que ya llegó puntualmente, está por aquí la 91, la 5, la 33, la 22 y una escuela que todavía no nos ha dicho de dónde nos ve, que está registrada como 6853 y nos estaban pidiendo los datos del canal de YouTube en donde estaba este modelo y también nos preguntan si es aplicable el modelo para todos los grados en la asignatura de historia y nos dice la 103, nos parece muy interesante este modelo, por fin la historia ya no será aburrida. Bien, maestro, si empezamos por el canal. Gerardo Mora, de YouTube, y es con mi nombre, nada más ponga la historia porque hay varios Gerardos Moras, hay hasta un cantante. Entonces, el canal Gerardo Mora de Historia. Así es. Y lo que nos preguntan, ¿sí es aplicable para todos los grados? Por supuesto que sí, primero y segundo, Historia de México e Historia Mundial. Ahora, bueno, los muchachos tuvieron oportunidad de decir, de verificar algunas cosas, independientemente del canal, ¿hay documentos que puedan localizar los maestros interesados a través del internet? Sí, claro que sí, tenemos una cuenta en academia.edu, Gerardo Mora, ahí se encuentran todos nuestros artículos, ensayos publicados en México, España y Brasil, y también tenemos presentaciones en una página que se llama SlideShare, a mi nombre Gerardo Mora. Bueno, entonces los pretextos ya no están, ¿verdad? Aquellos que nos interese, pues refrescarnos un poquito, que tengamos el interés realmente de nuestros alumnos en adecuar nuestro trabajo, pues tenemos ahí una herramienta. Maestro, casi se nos está acabando el tiempo, antes de despedirlo a usted, muchachos, ¿algún mensaje, algún saludo que quieran enviar? ¿Harold? ¿No? ¿Denise? Un saludo a toda la técnica 6. Bueno, y se quedaron mudos acá. Maestro Alejandro, ¿algún mensaje que quiera darle a sus alumnos o a los alumnos de escuelas secundarias técnicas y que ya tienen la ventaja de contar con docentes preparados con este
modelo. Un cordial saludo a la técnica 6, a las técnicas 6 y a la Normal Superior de México. Bueno, pues antes de despedirnos, como siempre, agradecer a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, a la directora de la Escuela Secundaria Técnica 6, la maestra Patricia Cabrera Reyes, la subdirectora Esperanza, todo el cuerpo docente, administrativo y de servicios. Y regresando con el maestro para cerrar. Maestro, después de este modelo, que podría yo calificar de exitoso dentro de lo poco que he podido conocer, ¿qué sigue? Sigue conectarse con las otras asignaturas, como acertadamente mencionaste, con español tenemos muchísima vinculación por la comprensión lectora, la escritura. Recordamos que hay que evaluar el bloque 5 con examen de preguntas abiertas y todas nuestras clases son de preguntas abiertas. Entonces, estamos vinculándonos con todas las asignaturas, tenemos la experiencia de al respecto. ¿Qué recomendación nos daría a los docentes que todavía, aunque parezca que no, nos rehusamos a lo mejor a enfrentarnos, a atrevernos a utilizar estos modelos novedosos? Pues hay que acercarse a la capacitación, tenemos aquí un compromiso con secundarias técnicas para desarrollar cursos para todos los interesados. Y finalmente, ¿qué le diría a los alumnos que particularmente historia, en el caso de secundaria se ve en segundo y tercer año y que de ahí viene un proceso como es COMIPEMS, que ahorita los tiene también nerviosos, ellos son alumnos de tercero, pero pues que tienen que finalmente enfrentarse a ello? Pues yo creo que es más responsabilidad de los maestros proporcionar estrategias educativas más interesantes. Porque como les comento, la mente de los alumnos de secundaria está muy abierta a los conocimientos. Lo que nuestra responsabilidad es darles las alternativas. Bueno, maestro, pues queremos comprometerlo al aire a que regrese por acá. Acá estaremos. Bueno, pues entonces ya está el compromiso. También al maestro Alejandro lo traemos con el maestro Gerardo a que venga a ver cómo trabajan dentro de la Escuela Secundaria Técnica número 6 los alumnos. Esto es Échale un Ojo a la Cultura, es de GESTV, TV Aprendiendo, y nos vemos el martes 16 con nuevas sorpresas. Esos tamales, ¿eh? Bueno, nos vemos.